Finalmente, tras una espera de meses y con expectativas un poco limitadas por parte de muchos, Dragon Ball regresó. Daima se estrenó el día de hoy con un primer capítulo que, a mi parecer, fue una revolución audiovisual. Una calidad descomunal con escenas de la saga de Majin Buu completamente reanimadas, que son simplemente un 10, una cantidad de datos que al menos a mí me dejaron bastante sorprendido, y un aura que transmitió el episodio que, a pesar de por momentos ser entretenido, es misteriosa, oscura y da un poco de mala vibra. El rey de los demonios llegó a la tierra y pidió su deseo. Ahora Goku, Vegeta y todos los que lucharon contra Majin Buu sufrieron una inesperada transformación. A continuación podrás ver un adelanto del capítulo 2 y, además de eso, muy importante también, un posible cambio en el horario de estreno a partir del próximo episodio. No perdamos más tiempo y vamos con el avance completo y todo lo que tienes que saber de cara al próximo episodio de Dragon Ball Daima. Tras el fallecimiento de Dabura a manos del primer Majin Buu que apareció en la Tierra, pudimos ver cómo en el mundo de los demonios asumió un nuevo rey. Este es Goma, quien tomó la decisión de ir a la Tierra en busca de las esferas del dragón tras haber visto todos los sucesos que ocurrieron en el mundo exterior tras el resurgir de Majin Buu. Los poderes de estos extraños seres, a visión del rey Goma, y la amenaza que podrían ser si deciden ir al reino de los demonios junto al supremo Kaiosama, quien está con estos. En dicho reino también tienen esferas, sin embargo, el hombre que las creó, Neva, quien también es un Namekusei, creó a tres poderosos guardianes que no permiten que nadie las utilice. Tras arribar a la Tierra en un viaje muy revelador, puesto que aparentemente los demonios tendrían acceso a poder visitar otros universos además del 7, gracias a las increíbles habilidades del viejo y oloroso Namekusei del Reino de los Demonios, quien usa magia para atraer las esferas, las cuales estaban dispersas por el planeta, y encima poder reactivarlas, ya que estaban convertidas en piedras, logran invocar al dragón y pedir su deseo. Este es uno que cambiará por completo a Goku, Vegeta y todo aquel que luchó contra Majin Buu con el único fin de debilitarlos y que no sean la amenaza que este rey creen que serán. A continuación te voy a mostrar un adelanto completo del próximo capítulo, el cual dice así. ¿Qué fue lo que nos sucedió? El terrible deseo que lo cambió todo. Goku y sus amigos fueron convertidos en niños, mientras que los adultos fueron reducidos de tamaño, los que eran niños como Goten, Trunks y Marron volvieron a ser bebés. Si bien Bulma está feliz puesto que su piel luce genial como hace mucho no lucía, Goku y los demás guerreros parecen no poder controlar su poder a la perfección debido a este gran cambio. El supremo Kaiosama tiene una idea sobre lo sucedido y quiénes serían los culpables. Un joven Majin de nombre Glorio se presenta ante Goku. Parece que es hora de ir al reino de los demonios. Lo que este rey quería evitar terminará pasando. Este fue el pequeño adelanto que tengo para ofrecerles que, aunque corto, es mucho más de lo que nos ofreció el episodio, puesto que aparentemente, no sé si porque fue un capítulo doble o será así también con el resto de los capítulos, no tuvo adelanto del próximo. Entonces, esto es mejor que nada. Quiero contarles sobre el posible cambio de horario en el estreno del próximo capítulo que creo es muy importante, así que presten mucha atención. Como sabrán, el capítulo 1 se estrenó en Crunchyroll 2 horas después del estreno en Japón. El estreno en Japón no se modificará. El horario de estreno real es este, en cada uno de sus países. No obstante, el episodio de hoy fue uno doble, de casi 40 minutos. El simulcast se vio un poco afectado por esto, ya que tuvimos que esperar 2 largas horas para verlo. Sin embargo, a partir de la semana que viene, cuando los episodios sean de una duración normal, es decir, 20 minutos, probablemente no tendríamos que esperar las 2 horas que esperamos el día de hoy, al menos en Crunchyroll. Esto que les estoy diciendo es un poco especulativo, pero hace sentido que la demora se produjera por lo extenso del capítulo en sí, más no
porque sea así todas las semanas. Seguramente muchos no habrán visto el capítulo porque están esperando para verlo en Netflix, ya que no todos deben tener Crunchyroll. En Netflix se estrena la semana que viene y no sé si subirán tanto el capítulo 1 como el 2, o si solo subirán el 1 y estará un episodio atrasado en comparación a Crunchy. Para saber eso habrá que esperar. Creo esto era importante. Así que estén atentos de cara a la semana que viene y el horario de estreno para verlo. Con respecto a este primer capítulo, bueno, como dije al principio, a nivel audiovisual el episodio fue bestial. La animación, los dibujos, escenas de pelea en los recuerdos de la saga de Majin Buu y demás fueron descomunales. Se nota el cariño, esfuerzo y trabajo duro con el que está hecho este anime. No recuerdo una animación tan espectacular desde Dragon Ball Super Broly y creo, al menos a primera vista, la supera. Porque es como una especie de fusión entre las mejores animaciones que ha tenido Dragon Ball. Creo no me equivoco si digo que es la mejor animación en la historia de Dragon Ball hasta ahora. Ese remake de lo que pasó con Majin Buu es para repetirlo 100 veces. Es exquisito. Ahora, con respecto al argumento, bueno, vamos por el primer capítulo. Al principio dije que si bien el episodio fue entretenido y hasta aniñado en algunos aspectos, transmite un aura de oscuridad. No sé bien por qué. No sé si será por el tema de los demonios o las verdaderas intenciones de estos. De todos modos, se dijo que después del quinto capítulo la serie se tornará bastante oscura, así que esa aura misteriosa es comprensible, digamos. Está ahí por algo. Hubo muchas revelaciones. En primer lugar, el hecho de que el Supremo Kaiosama tenga hermanos me voló la cabeza. Sabemos el origen de los Supremos, cómo estos nacen, el tema del árbol, el fruto, etcétera, etcétera. No tienen padres como tal, así que si el origen de Degesu es el mismo que el de Jin, pero están unidos por algún motivo, esto indicaría que todos los Supremos y sus posibles alter ego demoníacos son hermanos. No así con los Kaiosamas, puesto que estos nacen de otro fruto. Pero bueno, necesitaría más información para hablar con más seguridad sobre esto. También me sorprendió el saber que aparentemente todos los Namekianos son demonios, es decir, su origen real es en el mundo demoníaco. Se ve que salieron al exterior en algún momento y el único que quedó fue Neva. Está claro que el mundo demoníaco, a pesar de sonar sombrío, es solo un nombre y un lugar, pero hay gente que vive ahí, como los Nameku, que son muy buenas personas. Algo que debo ser sincero y decir que no me gustó fue lo de la separación de Kibito y Jin en el cuerpo de Majin Buu. Creo las inconsistencias con respecto a Dragon Ball Super, solo en este primer capítulo, son varias y espero que a medida que la serie avance, conecte bien de alguna manera, ya que esta es canon, pero Dragon Ball Super también. Entonces estoy bastante confundido con eso. Sin mencionar que Vegito efectivamente también se habría separado por eso, no por lo que dijo Owasu en Dragon Ball Super. No quiero tirar mala onda porque es el primer capítulo y como antes dije, espero que con el pasar de la serie lo solucionen y hagan las conexiones necesarias para que esta historia, que es antes de Super, no se vuele demasiado. Hay decenas de cosas para analizar y ver. No puedo hacerlo todo acá porque este video es muy puntual, un avance extendido, digamos, y nada más. En otro video veré si analizo más a detalle todo lo que nos entregó el capítulo, aunque esos fueron los puntos que por lo menos a mí más me llamaron la atención. Ah, y la relación de Goku y Vegeta. Eso tampoco me cuadra mucho. Ambos no se llevaban muy bien hasta que fueron a entrenar con Whis. Bah, al menos eso es lo que sabíamos hasta hoy. Ahora resulta que entrenaban juntos desde antes. En fin. Si tuviera que calificar este primer capítulo solo por la animación, que repito, es una locura total, le doy un 7. Hay cosas que capaz no encajaron muy bien y los antagonistas, Goma, Degesu y la doctora Rinsu, no parecen ser un peligro. Es decir, no transmiten ningún tipo de amenaza. Es más, fueron a la Tierra a pedir un deseo por temor de que estos seres del exterior vayan al reino de los demonios. Si me lo preguntan ahora, no parece que estos puedan ser los enemigos finales a vencer. Pero bueno, otra vez, es el primer capítulo, hay que ver cómo avanza. Por eso creo que un 7 es una muy buena calificación. Me gustaría que ustedes dejen su calificación del 1 al 10 sobre el episodio. ¿Qué les pareció la animación? ¿Concuerdan conmigo que es posiblemente la mejor animación en una serie de Dragon Ball? ¿Qué les pareció la presentación de los personajes? Esas escenas remake de Dragon Ball Z y todos los datos que se dijeron a lo largo del capítulo.
¿Creen que las inconsistencias vistas afectarán la continuidad con Dragon Ball Super o tarde o temprano las arreglarán? ¿Están ansiosos por ver el capítulo 2 o mantienen sus expectativas bajas? Creo en esta serie todo puede pasar, así que no les extrañe que en un par de capítulos estemos viendo un Goku con cola y en Super Saiyajin 4. Nada me extrañaría. Antes de responder a estas preguntas, les pido por favor que si les gustó el video dejen su ricolino en él. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. También les pido por favor que compartan el video, no solo por el avance, sino también por el tema del horario, para que más personas sepan de este posible cambio en el horario de estreno en Crunchyroll, si es que efectivamente habrá un cambio. Luego de dejar su pulgarcete ahí sí, espero leer sus opiniones y las sensaciones que les dejó el primer capítulo de Daima, abajo en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Instagram, podrás aparecer en la sección de saludos al final del próximo video. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te adentres en él, mires algunos videos y si te gusta, suscríbete. Activa la campana de notificaciones siempre luego de suscribirte para no perderte ningún video de tus series favoritas. Ahora sí, me voy. Adiós.